Bonito mapa. ¿Cómo? Como tenía que poder abrir el mapa justamente. Ah, buen momento. ¿Verdad? Venga, Toro, que tú quieres un abrazo. No, 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 no. Hostia, 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 que viene, que viene, que viene. Tiene cara de llamarse Angus. ¿Cómo? Tiene cara de llamarse Angus el todo esto. Sí, ¿no? Sí. Oh. Uy. 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 Escúchame, tiene unas nalgas, ¿eh? Esto como le mete una patada a escuchar todo. No sé qué me preocupa más, la verdad. Creo que es momento de correr. Como contigo. ¿Pero por qué conmigo? Si tú estabas delante. ¿Por qué no? Buen punto. Hola, Angus. No sé ya si colocarse tan cerca es prudencial. Tienes cuerdas puntiagudas, ¿eh? Mira cómo come. Oh. Estás gordo, ¿eh? Pero sepas, comes demasiado. Mira que tranquilo. Me lo permite. Me lo permite. ¿Tú crees que me pueda subir en una vaca? Puedes intentarlo, pero en la vaca, no en el toro. Eso sí. ¡Hostia, que viene! ¡Corre, vámonos, vámonos! Vale, creo que suena irse, ¿eh? Que de repente me asusta porque digo, estoy escuchando a que no. Y no miro, no sé nada. creo que suena irse, ¿eh? Mira, ya todo, le voy a dar una vuelta con el caballo.
cae. Churro. Uy. Hostia, pues es buena falla, ¿eh? Es buena falla. Ya estaba antes de una torre, burro. Ya, ya me he dado cuenta. Pues estuvo entretenido. La verdad es que sí. Un día de estos nos vamos al rodeo, pues. Ay, pensar que yo puedo estar de rodeo en mi propia casa. Bueno, a ver, si prefieres ese rodeo podemos volver ya, pero... Pero enseñó a tocar huevos a peros y huevos. ¿Cómo? Yo a tocar huevos a peros y huevos. Entonces, ¿qué es? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Pero! ¿Qué caballo era? ¿Lo sabes, Román? Que esto te hace hacer cosas malas por un día mayor. ¿Vas a decir eso siempre que pasemos por este puente? Sí. Ah, bueno, vale. Ya es tradición. Okay. Es que... esa frase va como muy pegada para, yo qué sé... ¿Forajidos por siempre o algo así? ¿De suena? Queda bien con esa frase. A robar un globo. ¿Qué cojones hace un globo aquí? No sé, pero no lo he llevado. ¿No hay nadie alrededor? No. ¿Aquí caben dos personas de manera segura? Creo que sí. Es que antes... Creo. Es que la si última... Hacer, si empieza a dar volteretas, yo me sujeto a tu pata, ¿vale? ¿Estás segura de esto? No, vale. ¿Para dónde tengo que ir? ¿Dónde vamos? Bueno, pues loco. Paro, pues. No te sigues. ¿Qué tal la tu pierna? ¿Estás segura? ¿Tú estás segura? ¿Estás muy segura? Tú vale. Si son sonidos, porque sí, no te preocupes, no me duele. Bueno. Confío en ti, ¿eh?
Ay, qué peligro. Tú quédate. Sí, sí, vamos a subir, vamos a subir. Sí, sí. Pero a ver, yo creo que tenemos que pensar por si acaso se acaba el tráfico de aquí. ¿Esto tiene plazo? Sí. ¿Cuánto plazo? Media hora. ¿Estás seguro que no quieres bajar? ¿Estás segura que no quieres bajar? ¿Eh? De verdad que estoy bien oscuro. No, no, si te creo. A mí lo que me está preocupando es lo que me acabas de decir. Estamos aquí con la señora Calva. Hola. ¿Ves? Estoy en la quieta. Tú quédate ahí agachadita, ¿vale? Si me digas esas cosas. Pía, por favor. Es que no sube. ¿Cómo que no? Que no sube. Que no sube. Que no sube. Hostia, hostia, hostia. Mírale, tírame la manecilla. A ver. No te caigas, ¿eh? Me agacho. Quédate ahí agachadita. Sí, perfecto, funciona. Uy, 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 uy. Vale. ¿Estás segura? Sí, 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 sí. ¿Sí? Vale. Ok. Ok. Ojalá pudiese ver lo que ya estoy viendo, la verdad. Espérate que llegamos a Blackwater. Está bien hecha la cosa. Pues menos mal. Sí, sí, está bien hecha, sí. A ver. Sí, 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 lo está. Vale, ¿dónde paro esto? En casa. Tira papel agua, tira en casa. ¿Te retamos esto en casa? Creo que hay que llevarlo a donde se coge. ¿Sí? Yo lo intento. Venga. ¿Dónde era? En donde el puerto. Vale. Lo dejo en la playa. Deja en mitad de playa, también tengo que todo. No, o sea, lo digo en serio, ¿dónde lo dejo? Donde nos ponemos nosotros, ahí justamente al lado, ahí, en la zona de arriba de una vez. Vale. ¿Y ya se encarga? Sí, sí, ya se encarga eso de quitar. Vale, vale. Parece un salmón. Un poco sí. Por si acaso, ¿dónde decimos que hemos alquilado este? Mira, ¿ves que hay ahí en el puerto una casa de una parte de delante, ¿no? ¿La azul? Cara, pues ahí tienes que dejarlo, sí. Vale. Puerto. A ver cómo sale esto. Te aterriza aquí mismo en la tierra. No me tío, aterriza la tierra. Ahí, ahí, adelante, adelante.
No puede ser. Henry, no. Henry. Henry, que me ahogo. ¿Cómo que te ahogas? A la derecha, a la derecha, a la derecha. No, 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 no. Vale. Perdona, vale. ¿Cómo se aparca esta llena? Por favor, baja del globo. ¡Lo intento! ¡Ay, la madre que me parió! ¿Cómo fue? Marshall, ¿cómo funciona esto, de verdad? Por favor, salgo del globo. Sí, claro, claro. No tengo problema. Disculpa, no está el momento para ir en globos. ¿Ha pasado algo? Estábamos trayendo, que estaba yendo de... Nah, un idiota que estaba... jactándose de que iba en globo con tres con otras dos personas, sabiendo de que, bueno... estaba... complicado. Pues creo que entonces este es el globo que utiliza, porque lo hemos encontrado en el nivel de montaña. Sí, estaba literalmente... Yo creo que esos que se han jartado estaban... Voy a decirlo es que suavemente. ¿Sabes? Sí, no, no, sí. De hecho lo he traído porque en teoría el globo se puede devolver o no. El globo cuando pase el tiempo se lo va a llevar. Sí, se lo van a llevar. Es que el globo estaba, para que te hagas la idea, en mitad de un sitio muy poco... ¿Sabes la zona esta sí, lo al lado sé. De, en el lago, en el río que hay para ir a Valentine, que hay como una zona abandonada? Sí, en una especie de mini montañita. Sí. Ya, ya, ya. Buenas. Buen día. Buenas. Pues ya te digo, estaba por la zona y ha sido como... hemos buscado por alrededores, no había nadie, y digo, ¿qué coño? Voy a cambiarme de ropa, tengo calor. Sí, la verdad es que hace bastante calor aquí, en comparación. O sea que el dueño o dueños estaban por aquí. No sé si por aquí, pero por lo menos el propietario sí que escapó. De hecho, se estuvo burlando de ello. Pues yo... En la petrolera. Se le conoce como el limpio. Tiene el pelo rubio largo y un sombrero. Sombrero... No, estilo sabes, copa, más o menos. Estilo copa. Vale. Joder, pues vaya. Cambia esa onda, ¿qué sí, se sí, va sí, a hacer? Sí. Joder, no lo sabes, pues bien, venimos de la nieve. Vale, ya estoy. Ya estoy por aquí. Buenas, Henry. Buenas. Buenas a todos. Pues ya te digo, por la zona de que encontramos esto, no había literalmente nadie. Entiendo. De hecho, estuvimos buscando un buen rato porque nos parecía como muy raro que estuviese por ahí tirado, ¿sabes? Sí. ¿Dónde lo encontraron? ¿En Valentine, no? Si me das un momento, te puedo decir incluso en la parte concreta. Sí, claro.